chicas, ahora sigo con mi cabello porque este día pues no lo voy a alisar ni nada, nada más solo lo voy a estar poniendo en mi pelo así mojado para que no me quede tan alborotado. Y ya pongo adelante también. Solo voy a arreglarme esta parte de mi cabello, de la parte de enfrente nada más. Yo me pongo Y aparte ya la eso sombra. solo me pongo el mousse así. Siempre está bueno porque la pones aparte de la cosa. Y Y ya aparte lo de dejo cosa. así. Cualquiera pone y cuando se pone la Queda, misma, no te después queda no se alborotado, se queda en su puesto el cabello. Ahora voy a estar poniendo esta para plancharme un poco el lado de enfrente. Lo voy a estar planchando para que no se maltrate el cabello, este líquido que puse. Y ya quedó así mi pelo. En mi cabello se ven unas cositas blancas porque la vez pasada estuve pintando y pues no me salió, no me ha querido salir mucho la pintura y ahí ando quitándomela. Ok, pongo de mi protector solar, pero cuando salgo a la calle me gusta ponerlo. Mi protector solar. En mi cara ahora voy a poner de mi crema para la piel, que es para mis arruguitas, todas las que tengo. Y ahora voy a estar colocando mi BB cream también. Todo esto, por eso puse mi protector solar, porque estas no tienen protector solar incluido, entonces por eso lo pongo al principio. Y pongo mi base también de mi cara. Lo voy a estar poniendo con esta esponja de Beauty. Ah, no creo que sea de Beauty, no me recuerdo su nombre. Pero es Blender también para difuminar bien lo que es la. Me gusta porque queda bastante difuminada toda la. El maquillaje. Lo pongo por todos lados. No me gusta poner mucho tampoco, nada más subo el poquito que les enseñé y con eso basta para toda mi cara. No me gusta colocar demasiado. Voy a poner un poquito más, pero nada más poquito en el lado de las ojeras. Voy a poner mis polvos también compactos, que son translúcidos también. Y lo voy a poner así, como apretando nada más así a toquecito para que se quede ahí el polvo. Así, chiquitas hermosas. Ahora voy a estar usando un azul. Voy a estar utilizando un color negro y voy a poner de prebase, voy a poner este lápiz blanco también en el párpado móvil de esta forma y lo voy a difuminar bien. Voy a poner también, todo lo voy a colocar. Voy a estar agarrando estas dos brochas, ustedes pueden agarrar la brocha que ustedes quieran. Y voy a estar poniendo el color negro en todo lo que es la cuenca. Poquito, no voy a poner mucho para que después se pueda difuminar bien con todo. Disculpen la bulla de atrás, pero es mi esposo que está jugando y está renegando. Ok, voy a poner esta así en estos ojos y ahora voy a colocar el color café para difuminar lo que es el negro para que no nos quede así demasiado marcado. Ustedes intenten, chicas, intenten hacerlo. Yo no puedo, no soy profesional en maquillarme, pero ahí me tardo una hora haciéndomelos, haciéndome el maquillaje. Y ustedes intenten hacerlo, ¿ok?
que nadie es perfecto, solo las que estudian bien bien en esto, pues hasta ellas también se equivocan, así que adelante, chicas. Ahora voy a estar colocando otro poquito de lápiz blanco para colocar lo que es mi color azul en esta parte, para que nos quede más encendidito, se note más el color. Voy a estar poniendo así a toquecitos. Para que el color se quede ahí bien marcado. De esta forma, así. Y ahora voy a estar perdón, colocando este, es como un color verdecito, así entre verde y celestito. A ver si pueden lograr ver bien el colorcito este. Lo voy a estar colocando en toda la parte de abajo de mi ojo. Así. Y ahora ya encima de este voy a colocar un poquito de color negro también. Voy a estar marcando un poquito de color negro abajo. Así, chicas. Y ahora voy a estar poniendo un poquito, voy a estar labrando con esta brocha poquito de lápiz blanco. Así, con la brochecita. Y voy a estar iluminando esta parte. Con esta sombrita que es para iluminar. Voy a estar poniendo en esta parte de aquí. Ahora voy a estar colocando mi lápiz negro por el lado de adentro de mi ojo. Y voy a estar delineando mi ojo también. Este es es este color. Tal vez lo puedan lograr ver. Y es gel, pero es muy muy suave. Me gusta mucho este delineador, se los recomiendo. Este Rimmel, marca Rimmel. Creo que me costó alrededor como de 6 dólares a $7 por ahí así. No me recuerdo muy bien. Pero es muy bueno, me gusta mucho. Delineamos nuestro ojito. Vamos a sacar nuestra colita y por el lado del lagrimal voy a sacar una pequeña rayita también para alargar más mi ojo. Y lo voy a estar llevando hasta la mitad de mi ojo. Así. Ya tengo mis dos ojos delineados y ahora, chiquitas, miren cómo es este delineado. Trae ya su brochita también. Así, y ya luego se tapa y ya pues luego lo destapan ustedes para poder agarrarlo, pero es muy práctico. Mi rímel, mi máscara de pestaña.
voy a estar poniendo en esta ocasión también mis pestañas postizas, solo que no son tan grandes, no son dramáticas, no son muy dramáticas. Y ahora les voy a enseñar cómo yo delineo cómo arreglo mis cejas. Estoy aprendiendo, así que me disculpan, pero me cuesta un poquito todavía. Pero ya casi le agarro. Le agarro la, como dicen en mi país, la onda para cómo hacerlo. Porque sí me han costado bastante. Aparte que me las estoy dejando un poquito más gruesas, me las estoy dejando crecer. Y así es como yo las trato de estar haciendo. Y ahora pues voy a con esta brochita. Nada más, el lápiz que puse, nada más lo que estoy haciendo es regándolo. Para que no queden los grumos ahí de lápiz. Así, así lo mismo voy a hacer con mi otra ceja igual. Y ahora voy a estar colocando también un poquito de iluminador abajo en el hueso de mi ceja. Y voy a estar marcando mis mejillas, contorneando mi cara. De esta forma. Para las que tienen camanance en esta parte de la quijada, pueden ponerse un poquito de sombra café para que se les note más. Yo me la pongo para que medio ahí se me haga, pero no tengo. Ahora pongo mi rubor. Y voy a poner mis lápiz de un lápiz labial. Estoy poniendo este color clarito para que resalten más lo que son los ojos. Y ya, chicas, esto ha sido todo, así quedó. Ya me quito el ganchito y ahí quedó mi pelo algo alborotadito. Espero y les haya gustado. Ya puse mis pestañas, volví a dar la capa de otra vez de para unir mis pestañas, capa de máscara, y así quedó. Hola chicas, este fue el Besito. resultado de cómo quedó mi maquillaje de Alístate Conmigo. Lo hice en unos tonos negros o azules y café para difuminar y mi iluminador. Y de labial puse este de Wet n Wild, que es el estilo cuál es este. Es Juice Peachy. Así se llama, a ver si lo logran ver. Es este así, este puse para que resalten un poco más lo que son mis ojos. Y pues le di ese color en azul, negrito y un pop de color como tipo verdecito por el lado de abajo. No sé si se distingue. Si les gustó, dedito arriba y suscríbanse si no lo han hecho, hermosas. Les quiero mucho. Besitos. Vaya hermosas.